Tu meta al mundo, aquí está Ledson. Bienvenidos sean a una nueva sección en mi canal, en donde voy a estar criticando de manera mordaz y cruel todas aquellas películas que, al intentar volar cerca del sol, se quemaron. La razón de por qué quiero echar tanta arena, tanto hate a cintas como antes en los viejos tiempos es muy simple: la película de Slenderman. Ay, Slenderman. Lo que se suponía debía ser el sueño húmedo de todo amante de los creepypastas resultó ser una decepción tan grande como la que le dan los padres a un niño al decirle que Santa Claus no existe. Y es que no es para menos. Tal fue la decepción que tuve yo al ver la película que no pude hacer un 3 razones para ir a verla en cines. Pero seguí con mi vida, seguí adelante, compré aerobics y me dije a mí mismo: oye, no volverá a ver una película así de decepcionante en mi vida. Entonces vi El Depredador y me cagué en sus muertos y en los míos y en los de la vecina buenorra que está al lado mío. Sí, señor, estas basofias me motivaron a volver a ser un verdadero hater de las cintas de hoy en día. Me motivaron a criticarlas con dureza, firmeza y equidad, si es que esa última existe. El punto es que desde ahora, si no logro encontrar 3 razones para ir a ver una película, voy a destrozar el intento de cortometraje o largometraje que me echen en cara y por el cual me cobren. Sí, señor. Así que acostúmbrense a esto, señores, porque siempre habrán buenas películas que merezcan ser vistas y malas por las cuales yo los voy a advertir. Así que sin más preámbulo, ¡masacremos esta vaina! La historia es simple. Más simple imposible. Un depredador estándar le huye a un depredador cogido en esteroides hasta que la persecución termina en la Tierra. Porque como diría el buen Optimus Prime: cualquier conflicto intergaláctico entre especies se puede resolver en la Tierra, papu. En un pésimo giro del destino, el depredador estándar pierde su biomáscara y su brazalete, el cual tiene información importante ante McKenna, un francotirador que de por sí es el peor esposo y padre del año, ya que se la pasa matando gente en vez de estar con su familia. Pero bueno, a este tipo se le ocurre llevar la máscara y el brazalete por vía correo aéreo a Estados Unidos, en donde su hijo termina recibiendo armas de destrucción totalmente letales. Algo así como cuando pides porno y es tu hijo quien la recibe por correo. A la larga se desata un conflicto y una persecución por los dichos aparatos, hasta el punto en que la película parece un cliché de "atrápame si puedes". Muy bien, vamos por partes, que esto se complica. Primero, la idea de que un depredador caza a otro no es mala, pero sí es vieja, ya que ya fue usada en la película de Depredadores, lo cual demuestra una falta de creatividad entre los guionistas de esta cinta. Segundo, ¿cómo diablos le hizo la agencia de correos para enviar armas extraterrestres desde México a Estados Unidos? Digo, yo sé que McKenna se las sabe arreglar, pero le pidió a un fulano de tal que enviara esas armas a Estados Unidos. Y la verdad, no, eso no tuvo sentido, ya que el gobierno está buscando depredadores y sus armas. ¿Cómo dejaron pasar eso? ¿Qué clase de agencia secreta de correos es esa? ¿Eso es la agencia de correos ninja de Naruto? ¡No me lo creo! Tercero, el hijo de McKenna, un chico muy inteligente, ya que logró descifrar el lenguaje de los depredadores para saber usar su tecnología, toma las armas, que son, digo, y lo digo en serio, son muy peligrosas,
como disfraz para Noche de Brujas. ¿En serio? Nunca había visto semejante estupidez desde que Jimmy Neutron contactó a unos alienígenas huevos que secuestraron a todos los adultos de su ciudad. En serio, sé que la inteligencia no es equiparable ante la inocencia de un niño, pero me paso por los huevos de esa lógica, ¿no oyeron? Me la paso por los huevos alienígenas. Y cuarto, el equipo de ensueño que McKenna reunió para poder salvar a su hijo de la persecución del gobierno y los depredadores. O como me gusta llamarlos, el Escuadrón Suicida 0.3. 0.3 porque no van a entender. Stan Williams, adicto al cigarrillo y no sabe disparar la cabeza. Needles, también adicto a Jesús. Parece que sí, es adicto a Jesús, así que lo dice en la Wikipedia. El tipo que anda en el rincón y que tiene síndrome de Tourette y de quien nadie sabe el nombre porque a nadie le importa. Luego está el sujeto que dice chistes de aventándose a tu madre porque tampoco a nadie le importa su nombre, ya que si por mí fuera y tuviera un peinado mejor, se llamaría Brody. Brody. Y por último, y no menos importante, Theon Greyjoy, el único sin miembro de este equipo de ensueño que ya tiene experiencia tratando con monstruos sin corazón. Uno, al ver a estos tipos, se da cuenta de que son el alivio cómico en esta cinta de acción y ciencia ficción. Pero si nos fijamos muy bien, podemos constatar que de hecho son una pantalla de humo para encubrir los errores de secuencia de escenas y los pésimos diálogos entre personajes principales que hay en la película. Y es que, si uno ve esta cinta, se da cuenta de que los protagonistas están haciendo una cosa y en 2 segundos ya están haciendo otra en otro lugar con otra gente. Y ni qué hablar de los comentarios que se dan entre ellos. Digo, una cosa es una conversación que no tiene ni fin ni comienzo, o comienzo ni fin, y otra es que no tenga ningún maldito sentido o que no tenga ninguna relevancia en una cinta. Todo eso y más lo van a ver aquí. Pero lo que más me enerva, lo que me hace disgustar, es este quinto e importante dato que les tengo que dar aquí y ahora. En un momento de la película, una frase muy, pero muy importante de cintas anteriores de Depredador es usada y luego desechada como si fuera nada. Es decir, que tomaron una referencia bastante buena que los fans pudieron haber amado y nada más la hicieron caca. Como el Kus Kus Klan, solo que caca. Intentando verlo de una manera más objetiva, la cinta tiene varias cadencias y caen clichés que realmente no atraen al público en general. No puedo decir que sea tan mala, simplemente tiene demasiada cadencia de lo que alguna vez fue el producto original. Es como si con esta cinta viéramos el reflejo de lo que pasó cuando la 20th Century Fox fue comprada por Disney. Básicamente estamos viendo Depredador Disneyificado. Y esto no va para bien, señores. No, señor. Realmente no puedo recomendarles ver esta película por lo mal que puede llegar a sentirse para un fan de la saga de Depredador. Pero para quienes quieren arriesgarse, son libres de hacerlo. Es su dinero después de todo. Pero les advierto, van a encontrar cosas en esta cinta que les hará preguntarse si en serio nos hemos vuelto haters de estos nuevos conceptos de películas y series que ya conocíamos, o si la barra de calidad de verdad ha bajado tanto. A fin de cuentas, es culpa de Disney. Es el alegre imperio del mal que quiere conquistar el mundo. Bueno, con esto se cierra el video. Si te gustó, dale al like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Si quieres ver más de este material, comenta en la caja de comentarios si hay alguna otra película que deseas ver, si tenés 3 razones para hacerlo,
o si quieres que le dé una buena masacre. En fin, se despide de ustedes el Edson. ¡Pas tu mierda! You know that I'll always be true.